Bienvenidos a su canal NEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Flora. Flora vaginal. Flora intestinal. Microambiente vaginal ecosistema. Son muchos los términos que se emplean para definir los microorganismos y su interacción en el tejido humano que cumplen funciones muy importantes en la fisiología de nuestro cuerpo. Ahora, son términos muchas veces inespecíficos. Hay varios términos que designan un solo concepto. Hay mucha variedad, por lo que esto crea un cierto grado de, de, de anarquía al momento de definir cada uno de los elementos. Por lo que en el año 2020 se realizó un consenso que está recogido en un artículo escrito por Berg y colaboradores, donde se habló acerca de esos viejos conceptos, revisiones hacia los nuevos desafíos con la finalidad de unificar criterios, de tal manera de poder definir de una manera específica cada uno de los elementos que conforman ese microambiente que puede existir en cada uno de los tejidos del cuerpo humano. Así tenemos, en primer lugar, que todos esos microorganismos que se encuentran en comunidades conviviendo de una manera equilibrada, y que pertenecen a cada uno de los reinos, llámese hongos, bacterias, algas, protozoarios, a esto se le denomina microbiota. La microbiota. Todos estos microorganismos que conviven en comunidades, en equilibrio, por lo que su efecto va a ser beneficioso a la fisiología humana y no van a agredir el tejido en el que se encuentran. En segundo lugar, todos los componentes externos de estos microorganismos, que incluyen lípidos, polisacáridos, proteínas, péptidos, así como también partículas que se encuentran libres y que tienen capacidad genética como virus, transposones, fagos, algunas otras partículas de ADN y ARN, así como también todos los productos del metabolismo de, de todos esos microorganismos, como por ejemplo toxinas, algunos productos que liberan, eh, todas estas sustancias quimiotácticas que se liberan al momento de que ellos se encuentren allí, de igual manera sustancias que producen los tejidos, los mismos tejidos del cuerpo humano, que se encuentran en ese ambiente, como por ejemplo el glucógeno en el caso de, de específico de la vagina, y todas esas condiciones de ese microambiente, como por ejemplo el pH, todo eso se engloba en lo que se denomina teatro de actividad. Es decir, el teatro de actividad va a ser todo ese ambiente que está conformado por una serie de partículas pertenecientes tanto de los microorganismos como del mismo cuerpo humano, ¿ok? que le dan un, unas características a ese ambiente propias, como por ejemplo de pH, de densidad, de viscosidad, etc., que permiten lograr un perfecto equilibrio. A esto se le denomina teatro de actividad. Ahora, si nosotros tenemos el, lo que es los microorganismos llamado microbiota, más el teatro de actividad, eso nos va a englobar el concepto general de lo que es el microbioma. Es decir, que ya, por ejemplo, el ecosistema, el microambiente, no, esto ya lo que es esa cantidad de microorganismos que conviven en perfecto equilibrio y que están en ese ambiente que tiene una serie de sustancias y características propias llamado teatro de actividad, es lo que se denomina microbioma. Microbioma que en este último consenso ya se le dio la connotación definitiva de definir el microbioma como un órgano. Es decir, de hecho allí lo denominaron es el último órgano del ser humano. ¿Por qué? Porque el microbioma cumple una serie de funciones específicas muy parecidas a cualquier... Órgano del cuerpo humano. Participa en funciones inmunológicas, modulación inmunológica, no solamente de manera directa, al, las bacterias competir entre ellas, eh, de que el ambiente no sea óptimo para que los patógenos puedan agredir el tejido humano, sino que también participan en algunos procesos del desarrollo del de sistema inmunológico. De igual manera participa en la secreción de algunas sustancias que actúan muy parecido a un órgano, es decir, a un órgano endocrino. De igual manera participa en la producción de algunas sustancias necesarias para el cuerpo humano, como algunas vitaminas, como la vitamina B12, por ejemplo, vitamina K, que son fundamentales para lo que es la fisiología humana, participan inclusive en lo que es el intercambio de mineral óseo, en lo que es la, la, la mineralización ósea, esto también es muy importante, por lo que, insisto con esto, en este consenso ya se le dio la connotación definitiva de que el, la, el microbioma es un órgano del cuerpo humano ahora con dándole las similitudes a cualquier órgano del cuerpo humano también es susceptible a fallas es decir que podemos tener una falla en el funcionamiento del microbioma y esto va a traer como consecuencia un, una alteración en sus funciones por lo que se van a ver afectados algunos procesos de la fisiología humana Entonces si tenemos alguna variación, por ejemplo, ya sea en la microbiota, porque alguna comunidad que está en equilibrio aumenta su población, por ejemplo, o tenemos alguna alteración en alguno de los componentes del teatro de actividad, que haya un incremento o que haya la presencia, por ejemplo, de virus o que haya un incremento en la producción de toxinas, que aumente el pH del, del tejido. Todo esto va, va a traer como consecuencia un problema para la salud del individuo y a esta alteración le denominamos disbiosis. Es decir, que la disbiosis es aquella alteración del equilibrio del microbioma producto de una afectación en alguno de los componentes, ya sea de la microbiota o del teatro de actividad. Y esto traerá como consecuencia no solamente que se afecte algunas de las funciones que realiza el microbioma, sino que hace susceptible al organismo humano a que agentes patógenos puedan agredir el tejido en el que se encuentra. Caso específico, por ejemplo, de la vagina, alteraciones del pH por agresiones externas, por ejemplo, el uso inadecuado de tratamientos con óvulos, por ejemplo, cuando no existe infección uso de duchas vaginales, esto puede agredir el ambiente, lo que es el teatro de actividad, afectando el pH, afectando el equilibrio armónico que tienen cada uno de los componentes de la microbiota, y esto traerá como consecuencia la presencia de infecciones, de que entren agentes patógenos que puedan afectar el tejido. Por lo que es muy importante que se mantenga el equilibrio de todos estos componentes para que el tejido en que se encuentran, ya sea piel, intestino, vagina, boca, esté sano y puedan cumplir sus funciones específicas, no solamente en el mismo tejido, sino como ya les mencioné, tienen función de glándula endocrina, pueden de alguna manera afectar lo que es la función de otro órgano lejos del, del que se encuentra. Por lo que es muy importante tener esto en cuenta. Yo sé que es un poquito difícil a veces uno tener conceptos específicos, hablar de esto y que, y que cambiar ese paradigma de lo que ya tenemos como que arraigado, conceptos arraigados, pero debemos cambiar, debemos tener la capacidad de entender los nuevos tiempos, los nuevos conceptos, para hablar el mismo idioma en todas partes, poder entender tanto lo fisiológico como lo patológico, para así tratar determinadas patologías de la mejor manera posible. En próximos videos les voy a hablar específicamente de lo que es el microbioma vaginal. Voy a hablar del de habitante estrella del de la microbiota vaginal, que es el Lactobacillus. Voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.